pañales de tela, protectores, hay plantitas, hay saumerios, turbantes, de todo un poco, pasen y miren. Muchas gracias, vamos a recorrer entonces. Bueno, gracias a ustedes. Esta. Es un incienso, ese es un incienso, se usa como aromática, pero también para decoración. Hay plantas para media sombra y hay plantas para luz, mucha luz. Por ejemplo, el incienso necesita bastante luz. Después tenemos esta que es para la media sombra, que se llama lirio caminante y tiene una flor preciosa. En la primavera la flor es divina, así que... Y esta prende muy bien en general. ¿Precios? Es a voluntad, el precio es a voluntad porque en realidad este es un punto de canje, así. Nosotros tenemos acá stevia molida para poder utilizar como endulzante en distintas masas, como torta, budines, para endulzar el mate. Y también tenemos stevia líquida, un edulcorante a base de stevia, solo de stevia. Y para poder utilizar en bebidas como café, leche, también el mate, jugos. ¿Los beneficios de la stevia? La stevia lo que tiene de interesante es que no tiene grandes aportes calóricos, no es azúcar, entonces para las personas diabéticas es un edulcorante espectacular. A nivel, además, tiene la capacidad de que ayuda a disminuir el azúcar, o sea, es como una doble función, o sea, no tiene azúcar y ayuda a disminuir los niveles de azúcar en sangre. 210 pesos el edulcorante líquido y 230 el edulcorante sólido. De los chocolates tenés diferentes precios, tenés los más chiquitos en 120, los chupetines en 90... Y ya me voy al tentador salamín, porque tiene una pinta el queso también, bien, la picadita del finde. La picadita. Tenés 300 por unidad, 150 los chorizos colorados, 550 miedo bastón, 1700 la bondiola y 950 el queso saborizado.